Bueno, como primera autoridad del municipio de Arauca, rechazar de manera contundente y tajante este accionar de los grupos al margen de la ley. En el territorio de Arauca, en el municipio de Arauca, hace más de 8 meses no se veía un atentado a un CAI en el municipio. No pueden los grupos al margen de la ley, y le hago un llamado a aquellos grupos que están pensando en convertir Arauca y nuestro departamento en esa caja de resonancia para conllevar al gobierno nacional a seguir en unos diálogos de paz, que no lo hagan de esta manera. Que este tipo de acciones lo que conllevan es afectar el orden público de nuestro territorio y que la gente deje de creer en esos procesos que estamos adelantando por brindar seguridad ciudadana. Dos sujetos que pasaron por el río Arauca agarraron a punta de pistola a meterle tiros a este CAI y tiraron una granada de fragmentación, que bendito Dios no salió ninguno de nuestros policías heridos. Y aquí estamos como autoridades, como alcalde, como secretario de gobierno, acompañado por el ejército, especialmente la policía y la Armada Nacional, diciéndole a los araucanos que estén tranquilos. Es muy difícil controlar todo el municipio de Arauca cuando es uno o dos personas que de manera individual vienen y cometen estos actos, pasan la canoa y cruzan el río Arauca. Pero sí quiero hacerle un llamado al gobierno nacional a que ponga los ojos en Arauca, que es urgente sentarse en esos diálogos, pero poner condiciones para que cese la violencia en el departamento y en nuestro territorio y que paren el accionar, porque son más de 800 muertos que hoy reporta el departamento en menos de 2 años. Alcalde, ¿se conoce de pronto qué grupo al margen de la ley pudo cometer este atentado? Lo que tenemos conocimiento es que la noche anterior fue objeto de un atentado el municipio de Fortul. La estación de policía le hicieron una emboscada y que finalmente hoy en Saravena, el oleoducto Caño Limón Coveñas también fue objeto de otro atentado. Este es el tercer accionar de quien viene perpetuando estos atentados, pero ninguno de los grupos al margen de la ley, llámese ELN o la FARC, se han atribuido este accionar contra la población civil. Porque aquí no solamente están atentando contra el ejército y nuestras instituciones como la Policía Nacional, aquí se está atentando contra la población civil, porque exactamente aquí al frente hay una tienda, hay vecinos, hay personas civiles que nada tienen que ver con este conflicto, que pueden verse inmersas en estos atentados. No se presentó ni heridos aquí alrededor de las personas que viven, ¿no? Bendito Dios, lo repito, fue un atentado con pistola. Gracias a las cámaras quedaron grabados. Mañana vamos a hacer un consejo de seguridad con toda la fuerza pública, donde vamos a exponer los videos, las imágenes, y donde vamos a ofrecer recompensa por quien nos suministra información de esos dos sujetos que vinieron, hicieron ese atentado y lanzaron una granada de fragmentación aquí al frente del CAI del Malecón. Gracias a Dios, no ningún civil ni ningún miembro de nuestra fuerza pública salió herido en este atentado.